¿Y tú qué dices, Chuso? ¿Tú también quieres estar en la PSOE? ¿Eh? Y Rodríguez aterrizó en Barajas con 40 maletas a pesar de tener prohibido pisar suelo europeo. Y allí la estaba recibiendo el gobierno de España, porque ya se sabe que ustedes entre derechos y maletas siempre han sido mucho más de maletas. Qué casualidad que el ministro que fue a recibirla fue el señor Ábalos. Qué casualidad también que se encontró en la terminal del aeropuerto con el señor Aldama, principal comisionista de la trama de las mascarillas. Debe ser también una casualidad que era el que había sido contratado por la empresa Air Europa para cobrar una deuda que esta compañía tenía con el gobierno de Venezuela. Efectivamente, Air Europa, la compañía que estaba sufragando la cátedra de la señora Begoña Gómez, mientras su marido, el presidente del gobierno, estaba dando ayudas directas por 475 millones de euros en un consejo de ministros. Esto huele a podrido. De las muchas versiones que ustedes nos han dado sobre este viaje, es decir, de las muchas trolas que nos han contado, en ninguna nos han dicho para qué necesitaba la señora 40 maletas para estar un ratito en el aeropuerto y mucho menos qué era lo que contenían esas maletas. Así que vamos a especular un poco. ¿Cómo cuántos kilos de ropa cree usted que pueden caber? ¿Cómo cuántos fajos de billetes de 500? ¿Cómo cuántos lingotes de oro? No es que apeste a corrupción, es que la porquería nada en un lodazal. Así que haga el favor de aparcar ese tono de vulgar macarra con el que amenaza a periodistas, a medios de comunicación y a cualquiera que ose llevarle la contraria y venga a este Parlamento a dar explicaciones de qué implicación tenía el ministerio que ahora dirige. Usted ha anunciado una auditoría. Nos van a contar la verdad porque será la primera vez que eso lo hace el gobierno de Sánchez. Mire, cuando venimos a una sesión de control y les escuchamos, dudamos entre si tenemos un gobierno o directamente nos gobierna la camorra, porque ustedes siguen una estrategia. Con sus salidas de tono, el señor Sánchez tapa las maletas de Delsi. Con sus exabruptos, oculta los negocios de Begoña. Y con el machismo que usted rezuma, intenta que no hablemos del caso de las mascarillas. Mire, a ustedes que tanto les gustan las maletas, si de verdad creen todavía en este país, hagan las suyas y váyanse de la Moncloa cuanto antes. Sí, señor, más que salpicado, Pedro Sánchez va a ser embestido por esta trama. Arrollado, en fin, busca la palabra que quiera. De hecho, a ver, lo curioso, me he encontrado esto de que Ábalos invitó a Delsi con una carta que tenía 27 faltas de ortografía. Desde cuando se ha investido a muchas más que están aquí, ¿no? Pero desde luego lo más curioso, si acaso haremos un vídeo, ¿no? Sobre todos esos errores. Pero aquí en este vídeo vamos a hablar más bien del número uno, sí, porque este ya es el nombre, el código del gran jefe, ¿no? De esta trama, que la verdad que se podría añadir, buscar la fórmula para hacer creer con doble voltereta, cuatro tirabuzones, un triple tolup, un doble axel y no sé qué más, para hacer creer que Pedro Sánchez no tenga nada que ver con esto. Pero la verdad que solo estamos ante el principio, ¿no? La punta del iceberg. Y en este vídeo vamos a repasar toda una serie de cuestiones y quédate hasta el final porque alguien ya había hecho una premonición. Sabía perfectamente cómo funcionaba Pedro Sánchez, qué es lo que haría. Y su plan, desde 2019, se ha cumplido hasta este momento. Es tremendo, ¿eh? Podemos ver cómo su agenda ha ido siguiendo perfectamente las pautas que marcó un político, ex político español, pero te voy a dejar ese vídeo cortito de un minuto, más o menos, para el final. Aquí lo que vamos a hacer es hablar de una serie de memes. Una es esta, te prometí el oro y te traje el moro, que se publicó hace dos días, cuando el miércoles, en la sesión de control, Pedro Sánchez dio un discurso sobre la inmigración y los beneficios de la inmigración, etc. Pero fíjate que hasta este... Es que increíble. Hasta esta foto, este meme, ha resultado ser caduco porque Pedro Sánchez prometió el oro y no trajo el moro. No, no, no. Trajo el oro. Sí, señor. El oro que tenemos aquí de parte de Guillermo Rocafort, el PSOE, o más bien llamada la PSOE, cobra en lingotes de oro. 104 lingotes de oro para Sánchez Castejón. Lean la información, ¿vale? Está aquí la información. El presidente Sánchez Castejón autorizó la entrega de 104 lingotes de oro del régimen de Venezuela a la trama de Ábalos. Pedrito, estás muy jodido. No creo que autorizara eso, de lo que hemos podido leer, ha autorizado básicamente a Ábalos a que se viera de manera discreta con Delsi Rodríguez porque se había conseguido cobrar una deuda histórica
Claro, ahí no habla de las 40 maletas, ¿no? Pero no hace falta hablarlo. A lo mejor esto estaba, por lo menos no hacía falta dejarlo por escrito, dejar rastro, ¿no? Bastaba con eso, ¿no? Así que sí, es cierto. Lo del Moro, aquellas personas que creéis que a lo que le importa a Sánchez es el Moro, no. Lo que le importa a Sánchez es el oro. Ahora, ese discurso sobre la inmigración, etcétera, etcétera, son básicamente una pantalla para ganarse la confianza de la gente por si surgen este tipo de cuestiones, la gente pueda pensar, pero ¿cómo puede ser que Pedro Sánchez esté en estas cosas? Él, que defiende tantas causas buenas, etcétera. Y su electorado se lo va a comprar. Sí, señor. Pero en el fondo, lo que tenemos es esto. Más bien, oro de muchos quilates. Y vamos a hacer el repaso de muchas noticias que han salido, algunos memes, para ponernos al día con todo. Mira, la OCU de la Guardia Civil ha descubierto que Sánchez es el líder, básicamente el líder supremo de la trama corrupta, dice Cicerón, y dice Sánchez debe dimitir. Este lo que ponía, el gobierno declara secreto el documento de la OCU que vincula a Sánchez con la trama Coldo. Sí, porque además tenemos esa cuestión, que el momento en el que se ha hecho público el informe de la OCU, el gobierno lo ha acaparado y amparándose en la ley de secretos de Estado, lo ha incorporado como un secreto de Estado con el fin de que no podamos tener acceso. En fin, todo muy transparente por parte del marido de una mujer que hace apenas 7 días invocaba la transparencia como el valor principal para los jóvenes. La generación Z no solo demanda una nueva manera de actuar, sino que también demanda más transparencia por parte de las organizaciones. Me he quedado estupefacto con esto. Así es como me he quedado yo también. Me he quedado estupefacto con esta transparencia del gobierno. Un gobierno que tiene en su liderazgo a alguien que, dentro de una trama que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, pero que incluye el tráfico ilegal de metales preciosos, importante, ha sido llamado el número uno, fíjate. Al día siguiente, esto del informe de la UCO, Aldama escribió a Hidalgo que Coldo, K, le había informado del estado de la situación de este asunto señalado. Y decía, me dice K, que es Coldo, que ya le ha llamado el número uno, Pedro. En cuanto sepa, te digo, ha servido la llamada. Que ha servido la llamada, aquí hay un error, ¿bien? De lo anterior se deduce que el presidente de gobierno se habría puesto en contacto con Ábalos, pero este último todavía no le habría comentado nada a Coldo. Y así es como hoy El Mundo titulaba el número uno de la banda, por parte de Jorge Bustos, el número uno. Esto se está diciendo de un presidente del gobierno. El debate. La UCO sitúa a Sánchez como el uno de los casos Delsi, Aero Europa y el binomio Coldo-Ábalos. El último informe se extiende a 7 ministerios, 2 comunidades autónomas y escala hasta el presidente del gobierno. Es los 2 informes, no uno, 2, de la Guardia Civil, de la UCO, de la Guardia Civil, que desmonta mentira tras mentira de esta denuncia falaz que presenta las organizaciones de la ultraderecha de manos limpias y hazte oír. Sí, claro. Los 2 informes de la UCO, Pilar, sí señor. Y en el fondo no paran los memes con respecto al número uno. El número uno de España realmente debería ser el rey, pero aquí tenemos un meme demoledor, ¿no? Tú serás el rey, pero yo soy el número uno. Tenemos otro que dice que levante la mano el uno. Tremendo. El PSOE ahora mismo está en estado de shock por el escándalo. Es la peor manera de salir del gobierno. No, en una noticia de Ketty Garat. Todos están en shock, están esperando sobre todo saber cuál es el relato que tienen que vender a los ciudadanos. Pedro Sánchez tiene la maquinaria del fango, es decir, todos sus asesores que son guionistas de cine, entre ellos podría estar hasta incluso Pedro Almodóvar, no dirigidos a lo mejor esos guionistas, o alguno que puede haber sido, quién sabe, incluso aconsejado por Pedro Almodóvar, preparando el relato, ¿no? Y tan es así, y tan están echando humo con un relato que ayer Pedro Sánchez se tuvo que ausentar de la votación de la ley ELA y tampoco ejerció el voto telemático, es decir, que está embunkerado en su casa, aquí, esperando que pare el huracán UCO, que no es el huracán Milton, y que a ver qué es lo que va a pasar, pero el tiempo corre. Y mañana, día 12 de octubre, tiene un acto institucional importante el Día de la Hispanidad y va a tener que mostrarse en público. Por tanto, imagínate
lo que le espera a Pedro Sánchez, tiene que correr para utilizar un relato y, sobre todo, hacer que ese relato sea creíble y dar tiempo a la maquinaria del fango, a la maquinaria de todas las terminales mediáticas, divulgar, ¿no?, la siguiente mentira, ¿no?, la siguiente escalada de lo que es un reptador, ¿no?, del social, ¿no? Aquí tenemos a Ángel Barceló esperando, pues Silvia Insaurrondo también estará esperando. Y quise ver también qué podría decir al respecto, siempre sale en los vídeos diciendo, ah, so. Pues Alan Barroso, mira, Alan Barroso pues no ha dicho nada. Alan Barroso, que pues uno de los principales fans, ¿no?, del gobierno, pues se ha quedado ayer, lo mismo, estupefacto con esto. O al menos debe haberse quedado así porque no ha escrito nada. Lo último ha sido condenar la imagen del PP mostrando las fotos y buscando de la instantánea una serie de intenciones atribuyéndosela a esta gente, ¿no? En fin, toda la terminal mediática del PSOE, los propagandistas del sanchismo esperando su bono gold, lo tenemos aquí con el fin de saber qué tienen que propagar esta vez, y todo en silencio. Las cuentas de Twitter están también en silencio, y tanto hay silencio que ya, noticia de última hora, piden que Pedro Sánchez testifique ante el juez en el caso Coldo tras el informe de la UCO. Es decir, no se puede quedar en silencio y tampoco van a valer los mensajes a la nación, a ver si se va a marcar un Gustavo Petro, que es presidente de Colombia, que anteayer tiene unos vídeos míos, ¿no? Se ha descubierto que está siendo investigado por dopaje financiero de las elecciones y que dice ahora que esto es un golpe de Estado, ¿no? ¿Se va a marcar esta estrategia Pedro Sánchez? Lo dudo, porque aquí no sería creíble ante estas evidencias. Y en todo caso, ya tienes un vídeo donde te hablo de las cuatro estrategias que va a marcar Pedro Sánchez con respecto a esto, y te doy una que yo creo que es la más probable. Y la del golpe de Estado posiblemente la dejará cuando ya se sienta acorralado, cuando ya sabe que va a ser imputado, ¿eh? O incluso, hasta incluso después. Porque Pedro Sánchez va a testificar, pero va a ser imputado. Pero va a haber posiblemente una doble imputación. Una por el tema de su mujer y después, quién sabe, el tema este, ¿no? Del tráfico de oro, del dinero que ha llegado a la sede del PSOE en negro, en bolsas. Y sobre todo porque se le ha pillado mintiendo. Mintiendo tanto que cuando fue lo del Delsi, del caso Delsi, se dio, hasta él dio varias versiones incoherentes, señales de que, en fin, ya en aquel entonces le resultaba bastante difícil argumentar esta situación, ¿no? Situación que luego llevó a tener que destituir a Ábalos, ¿no? Fíjate lo que decía en su momento. A ver si esta vez ya, señor Maroto, pues tienen ustedes a bien pasar pantalla y hablar de cuestiones que afectan y que importan a los españoles. La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela, pesa una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. Había dos maneras de evitar que esto no sucediera, o que esto sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno que, al margen, señoría, de las consideraciones que tengamos todos los grupos parlamentarios aquí presentes, pues ostenta la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo. Y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Con muy buen juicio, a su juicio. Lo consideró, sí, claro. Porque ¿quién dio el permiso para esto? Curioso, curioso, ¿eh? Es decir, entre forzar o evitar una crisis diplomática, pues el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. Señor Maroto, ¿dónde está el reproche? ¿Cuál va a ser la siguiente de Pedro Sánchez? ¿Cuántas van a creerse más de este personaje tan peligroso? Estamos hablando de una personalidad oscura que no ha hecho nada en estos 6 años más que degradar España. Y es increíble que, estando esta ola de corrupción, mientras tanto, este gobierno sigue funcionando y haciendo acuerdos. Muy singular por parte de un tipo que había venido a la política para regenerar la corrupción, y la corrupción la tiene no solo en el partido, no solo en determinadas personas del partido, no, la tiene metida en casa. Ha hecho de la Moncloa un lugar de corrupción, ha hecho de los ministerios lugares de corrupción, ha abierto la puerta a la corrupción sin siquiera cuestionar nada al respecto. Y fíjate lo que decía, qué mala es la hemeroteca con Sánchez. Por eso hemos presentado a lo largo del día de hoy, en la mañana de hoy, una moción de censura al presidente Rajoy.
una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país. Una moción de censura para recuperar las reglas del juego que han sido cuestionadas y violentadas por un partido que durante décadas ha concurrido a las elecciones dopado, financiado irregularmente. Una moción de censura para defender nuestra Constitución, porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos esa representación también se recoge en nuestro ordenamiento constitucional. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad en nuestra vida pública, sacar a la política y el debate político de esta novela negra de corrupción en la que le ha sumido el Partido Popular y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía, sus derechos sociales, laborales, sus libertades cuestionadas. No te voy a poner más. Un discurso muy actual, ¿no? Ese de 2018, ¿no? Discurso muy actual. Han pasado 6 años y lo único que hemos tenido es, pues, tanto de lo mismo, más incluso si cabe, porque según apuntan las distintas investigaciones, el centro de operaciones de todas estas tramas pudo haber sido la Moncloa, la casa del presidente del gobierno. Tremendo, tremendo. Y sobre todo manteniendo la opacidad sobre todas aquellas cuestiones que tienen que ver con grandes cantidades de dinero, porque noticia de ayer, Bruselas desconoce el destino de los fondos europeos, los fondos de recuperación del COVID, que era el equivalente, no recuerdo ya cuánto era en cantidad, no sabe cuánto se ha entregado, ni por qué, ni a quién, ni por qué. Fíjate, que si han hecho esto con el dinero y el oro de Venezuela, ¿qué pueden estar haciendo con el dinero de Europa? Y todo esto atiende a un plan que se ha ido cumpliendo y que en su momento muchos parlamentarios no quisieron creerle a Albert Rivera, que en 2019 decía lo que te voy a poner a continuación y con lo que te voy a dejar. Así que ahora es el momento, dale al me gusta a este vídeo porque sé que te ha gustado. Suscríbete, activa la campanita, pero sobre todo compártelo. Que no nos olvide, que sepamos muy claramente y nos quede en el recuerdo todo lo que estamos viviendo aquí en España y que en algún momento, ojalá, pueda terminar y que sea pronto. Te dejo con Albert Rivera. Venga. Vamos a hablar del Plan Sánchez y vamos a descifrar y explicarle a los españoles qué es el Plan Sánchez. Miren, el Plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la tele pública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole imágenes a sus socios. Eso es el Plan Sánchez. ¿Cómo está haciendo este plan el señor Sánchez? Muy sencillo. Se trata de criminalizar a todo el que no tenga el carnet del PSOE. Se trata de estigmatizar a todos los constitucionalistas que hemos defendido la libertad, la igualdad y la Constitución durante muchos años y lavarle la imagen a Otegi en la televisión pública. Y pactar con los separatistas la Diputación de Barcelona y quitarle el gobierno a Ciudadanos y UPN en Navarra para pactarlo con Bildu, con los nacionalistas. Ese es el plan. Y la pregunta es, ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan, el Plan Sánchez? Pues con su banda. Menuda banda. Con Otegi brindando, con los nacionalistas en Navarra, con los de MES en Baleares, con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana, con Podemos llevando la economía de España. Esos son sus socios de la banda. Tiene un plan y tiene una banda. Por tanto, es mucho más importante votar hoy en contra de ese plan que votar incluso de un gobierno Sánchez. Porque ese plan es un plan para una década. Le hemos pillado, señor Sánchez. Usted, cuando llegó a la moción de censura, no lo hizo por la corrupción. ¿Sabe por qué no lo hizo por la corrupción? Porque le voy a hacer una pregunta ahora que si me la contesta me callo. Si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción del Partido Popular, ¿usted va a dimitir si hay condena por los ERE al Partido Socialista? ¿Sí o no? ¿Va a dimitir? ¿Sí o no? Contésteme. Por eso hay que oponerse al Plan Sánchez. Por cierto, homenajes a terroristas, porque yo no quiero homenajes ni a Franco, ni a Maduro, ni a etarras. Y en este país se hacen homenajes a etarras, porque ustedes lo permiten, porque no hacen nada, porque sus socios del PNV en el País Vasco. No, no, a ustedes no, qué vergüenza da ver esos homenajes, señor Sánchez. Porque, señor Sánchez, el lado correcto de la historia en este momento no es estar con Bildu, ni con Puigdemont, ni con Torra. Es estar con la Constitución y con la democracia. Muchas gracias.